están listos, pónganse sus chavales. Amanes, señores, venga, muchachos, porque estamos a punto de entrar al centro del ruedo con la presentación. Señor ganadero, muchachos caporales y todos los carros, a todos los chiquilines que andan por ahí, que son muy poquitos, pero ahorita va a haber más. Muchachos, la banda, déjense que alegría, mire bonito, con la que tengan en mente. Y tornadito de sola, no me digan que también se está barrando los calcetas. A caliente, échenmele fuerte el aplauso, oiga. Es la bandida de Hidalgo, oiga. Que se escuche fuerte el aplauso y bendita entre los hombres el día de hoy, mija. Bandida de Hidalgo en el número 4, bienvenida, bandida. Vasito de Sola de Vega es su chambelán el día de hoy. Que se escuche fuerte y bonito el aplauso. El número 7, bienvenido mi vasito. El día de hoy en la balanza, Maceta de Jalisco. Número 8, la canasta. Es el centro ruedo, mi hermano. Ahí está y se encomienda al Todopoderoso cual debe ser. Y nos vamos con el número 9, loco enamorado. Pulguita, un jovencito, es la pulguita de Jalisco, oiga, mírenlo. Y ahí vienen todos que ya había nombrado que se estaban amarrando los pantalones. Por allí, ándale pues. Nos vamos con el número 10, es el amigo. Y su jinete, jovencito también, es el más. Y es el zancudito de Nayarit, hombre. Ahí está, ya llegaron antes de la ganadería. Dos cañadas del amigo Mer Hernández. Puro Tariboro, Guanajuato, oiga. Ahí viene el heredero de Delmer Hernández. Sebastián Hernández es su nombre. Y que se escuche fuerte. Ahí está, paga. Bienvenido al reino de Dios, donde seguirá siendo amo y campeón de los ruedos para toda la eternidad. En el nombre sea de Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Venga fuerte el aplauso. Señores y señoras, nos vamos con la número 2. Es el cuervo y es capo de Michoacán, su chambelán, así que... Porque dices que vivo entre gente que no es... Con usted, mi hermano, así es que adelante, mi compa Pedro. Ánimo y bienvenido, pelao. A punto de que se empiece la batalla. ¡Vamos, señor! ¡Y sale la
levanta el cielo. ¡Déjalo! ¡Déjalo que suene! ¡Déjalo que se despega sanar! ¡Déjalo que se despega sanar! ¡Sí, señor! En cuanto al ganadero, venga lazo, venga lazo, venga los cabezales. Venga los cabezales, asegúrenlo, asegúrenlo, compadre, ahí está. Y sigue la mata dando, y sigue el regateo. Empieza a la derecha, el tornadito no se vence. Y ahí le están cayendo los de plástico, sí señor. Cuidado, compadre, cuidado con el lazo. Hay que cuidar al jinete, hay que asegurar o no. Ahí se bajó, se bajó, muchachos. Esto va a estar bueno. Ojo. Domingo 29 de octubre, señores y señoras. Domingo 29 de octubre, número 4. Mientras tanto, la banda se fue. Vamos a esperar que se suba la otra por ahí. Y bueno, también tenemos algo por ahí. Lo empieza a acomodar.
las cosas bien y armó un jaripe y un honor. Este es el jaripeo calentano. Así se llama. ¿Por qué calentano? Porque obviamente Tierra Caliente se encuentra en el estado de Michoacán y en el estado de Guerrero. Sí, señor, vienen 5 toros de una galería y allá del estado de Guerrero. Y estos toros serán montados por 5 jinetes michoacanos. Y viene, bueno, el nombre de la ganadería es Rancho Santa Ana, de allá del estado de Guerrero. Buscando, cuidando, para traer de mejor manera. Y se cambia la jugada y se cambia. Se puede decir de mejor calidad, pero hoy día fue su tarde. Vamos a apoyar a este muchacho, viene haciendo las cosas más que profesional. Es una persona sana, haciendo su ejercicio. Está él en busca de ese triunfo de un día ser lo que es, y está haciendo lo que es. Me merece mi respeto, Diego, mi respeto. Aquí estamos a apoyar a mi viejo, Así que con esto nos despedimos, señores, pero ahorita vamos a hacer algo bien y bonito. ¡Ánimo, muchachos, la banda! ¡Suéltenmela! ¡Suéltenmela, sí, que camine, sí, pero! Sí, sí, dilo. ¡A la...